después de una mala experiencia, que os lo cuento en el blog, que podéis leer, hemos venido aquí, a mitad de la nada, subidos a una colina por caminos, y al final nos ha hospedado este señor, que vive con su hijo sin agua corriente y sin nada, y nos ha invitado a comer, a cenar y demás, aunque hemos traído nuestra comida para hacerlo. Así que, más, ¿eh? Y nada, vamos a cenar con ellos. Estamos reventados, hemos dormido 2 horas esta noche. A cenar. ¿Are we tired? Look at me. Oh, qué rica va a estar la cena hoy. O sea, no os lo podéis imaginar lo que estamos deseando comer esto. Desde anoche, sin comer. Ay. Aquí veis que os he dicho que os lo cuento en el blog, pero os lo voy a contar aquí. Estamos ahora mismo, estoy en Samarcanda editando el vídeo y vamos a ver ahora la ciudad. Pero dejadme que os cuente lo que pasó en Kazajistán. Primero llegamos a las 12 de la noche después de haber dormido, pues una hora y media. Terminamos de pasar la frontera para entrar en Kazajistán a eso de las 6, 6 y media, que fue cuando Clash terminó todo. Y decidimos ir los 4 juntos, la chica checa, Martina, Daniel y Clash, que son la pareja holandesa, y decidimos ir al menos la parte de Kazajistán juntos. Luego yo me separé porque ellos se querían quedar, no querían pasar la frontera de Uzbekistán, que lo veréis ahora, y en ese momento yo me separé porque dije que quería al menos pasar ese día la frontera de Uzbekistán. Así que recorrimos los casi 800 kilómetros, 900 kilómetros que hay desde el puerto hasta la frontera de Uzbekistán. Lo recorrimos en 2 días, cansadísimos. Entonces, el primer día, después de haber ya pasado la parte de acto, desayunar, que casi nos quedamos dormidos en el bar, fuimos y gracias a la aplicación de Overlander vimos que había un hotel justo en medio. Entonces dijimos, bueno, pues venga, vamos ahí, y ese día hicimos solo 280 kilómetros, creo que era. Entonces llegamos allí a las 3 y dijimos, qué bien, vamos a poder dormir toda la tarde, mañana dormimos más y todo genial y estupendo. Pero el hotel no tenía agua, el hotel no tenía agua, no tenía nada de agua, no nos querían dar las llaves de la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre Martina y Daniel, las dos chicas se enfadaron un poco con él, hasta el punto de que nos decidieron que nos íbamos. Justo cuando yo estaba ya a puntito de quedarme dormido en el sofá, pues decidieron que nos íbamos, y de malas formas. Entonces el chico se puso violento con nosotros, con Clash, que mide 2 metros, y conmigo. Muy violento. Llegó un momento que creíamos que nos iba a pegar, y hablando, insultándonos, algunas palabras en inglés, algunas palabras en kazajo y demás. Y en realidad fue una mala experiencia, muy mala experiencia, porque no puedes decir nada ni hacer nada. Y sobre todo que nos tuvimos que ir a buscar otro hotel que no sabíamos dónde estábamos. Así que cuando ya vimos que se nos hacía de noche, pues conseguimos entrar en un sitio que creíamos que habría algo, subimos y el señor nos dejó dormir ahí por 3 euros la noche. Y no tengáis en cuenta a este chico, porque el resto de personas en Kazajistán nos han tratado genial. De hecho, el mayor problema que tenemos es que paramos un minuto para beber agua y se paran 50 coches para decirnos si nos pasa algo, si necesitamos algo, cualquier cosa. Así que Kazajistán solo estaba ahora 2 días, pero es que luego a la vuelta me toca recorrerla de este a oeste, que son casi 3.000 kilómetros. Así que después disfrutaré más de Kazajistán, ahora era solo simple paso. Así que os dejo ya con la parte del segundo día y la tormenta de arena.
Race que entra en un Hyundai Tucson. ¡Ay! Todos estos y hay tres más dentro. Estamos en medio de la nada. Estoy aquí para que se me escuche algo por el viento. Se están riendo de mí. Y ahora vais a ver en medio de la nada lo que significa. En esta área de servicio. Esta es mi habitación del hotel en Uzbekistán, a 500 metros de la frontera, que no aparece en ningún sitio que existe ese hotel. Ya se ha terminado la ropa, después del vídeo que vais a ver ahora de la entrada a Uzbekistán. Tormenta de arena. Estoy perdido. Esta es la frontera. Así son 80 kilómetros. Hasta la frontera con Uzbekistán. Uzbekistan, it's here, in this city. Okay, thank you. Yes. You can say hello. Hello. Con todos mis amigos aquí en la frontera. Me he echado unas risas aquí con los amigos uzbecos. Ha dicho que hay un hotel ahí, así que veremos.
Están moviendo todo, están moviendo los camiones para que pueda pasar. Aquí se ha juntado toda la gente para ayudarme. Es de cámara. Cámara. Yes. You can say hi. It's so good, man. Good. Acabamos de pasar la frontera y he encontrado este hotel que está justo en la frontera. A 3 kilómetros. A 3 kilómetros, no, a 3 metros, a nada. Llevaba esperando, esperando. No sé ni lo que hablo porque estoy dormido. Tengo un hambre y un sueño y a ver si me traen el samsa que he pedido, no sé qué leche he pedido. Sin tirar.